Nils Holgersson. El gran lago de las aves. Al este de Omberg está la población de Damose, donde se encuentra el lago Takan. El Takan es un lago bastante grande y en otros tiempos ha sido mayor todavía. Pero los hombres opinaban que el lago cubría una gran parte de tierra fértil e intentaron secarlo para sembrar sus cultivos en el fondo del lago. Sin embargo, no consiguieron secar todo el lago, como seguramente habría sido su intención. Así que todavía cubre una gran superficie. ¿A que no sabes por qué viven aquí tantos pájaros? Porque el agua está caliente. Me gustaría saber de qué se ríen estos dos. Supongo que te habrán visto la cara. Tonterías, ni siquiera nos ven, solo tienen ojos para ellos. Aunque me parece que no son los únicos. Mira a Gunnar e Ingrid. Yo no sé qué ven en ese. ¡Gustav! ¡Ven con nosotros! No parece estar de muy buen humor. Lleva varios días así, no tengo ni idea de lo que le puede pasar. Yo te puedo decir exactamente lo que le pasa. Tiene celos. No estoy celoso. En toda mi vida no he estado nunca celoso. Y jamás estaré celoso, para que lo sepas. ¡Cuidado, una piedra! Si esto sigue así, siempre estará solo. ¿Gusta el solo? Bueno, es asunto suyo. Oka, ¿por qué no nos vamos? Ya sé que no es un asunto que me importe, pero es que llevamos aquí 2 días. Nils, me gustaría quedarme un poco más. Es tan agradable. ¿Quién sabe si el lago sigue aquí cuando volvamos el próximo año? Pero un lago no puede desaparecer así por las buenas. Cuando las manos de los hombres están en medio, puede desaparecer hasta un lago entero. Nils, ¿sabes si los hombres han dicho algo? ¡Ni idea! Me alegro mucho de verte. De no ser por ti, seguiría siendo un ave de reclamo. César te echa de menos. Dice que sin ti la casa está vacía. Para decir verdad, yo también le echo en falta. Siempre tengo que recordar lo cariñoso que fue conmigo cuando estaba herido. Pero no me es posible trabajar para los hombres. Tú lo entiendes, ¿verdad? Y yo tengo la culpa de todo. Ya lo creo que sí. ¿Eh? Sé que gracias a ti he recuperado mi libertad y yo amo mucho la libertad. Mi corazón está apesadumbrado, pero Perola me preocupa. No digas tonterías. Perola está muy bien, pero si quieres voy a verlo y le saludo de tu parte. ¿Harías eso por mí? ¿Le dirás que es mi amigo? Pues claro, ya lo sabes. Puedes fiarte de mí. Palabra. Perola, tu patito ya no volverá más. Se ha ido, ha volado muy lejos. ¿Y tú, César? ¿También estás triste? Lo entiendo muy bien. Yo también le quería. Y ahora vamos a tomar el aire. Perola quiere tener a Yaro. Mamá, ¿dónde está Yaro? Mamá. Seguramente estará nadando con sus hermanos patos en alguna parte del lago y allí es donde debe estar. Y no encerrado en un cuarto.
Un pato no es un gato. No le gusta estar tumbado en una cestita, Perola. A los patos les gusta volar. Créeme, pequeño, tu Yaro está mucho mejor ahora. Bueno, mamá. Ven, César, ven. César, César. Sí. Aquí soy yo, Yaro. Ven, César, ven. Allí está Yaro. Yaro, 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 Yaro. Querido Yaro. Ahora le va a jugar. ¿Cómo se quieren? Ya verás cómo tendremos que renunciar a la caza de patos. Querido Yaro, querido Yaro. Con los ricos que están asaditos. ¿Sabes una cosa? Pienso si todos los propietarios estarán de acuerdo. Ya les estoy oyendo hablar de gallinetas y de nidos. Reconoce que tienen algo de razón. El Tacán es el mayor lago de aves de nuestro país. Pero totalmente inútil para nosotros. Es un tema que me inquieta. Esperemos lo que dicen los demás. Te lo ruego, no me falles mañana en la asamblea. Van a decidirlo mañana. Sé sensato, esos pastos nos vendrán muy bien. Me lo pensaré. Tenemos que contárselo enseguida, Oca. Hay que hacer algo. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Mañana van a votar. Puede ser una catástrofe. Por lo que he podido entender, hay algunos granjeros que están en contra. A lo mejor todo sale bien al final. Jamás votarán a nuestro... En el mejor de los casos, nosotros les servimos de blanco para sus ejercicios de tiro. Si tienen que decidir entre vacas y aves acuáticas, podéis estar seguros de que decidirán a favor de las vacas. Pero esta vez tomaremos nuestras medidas. Sí, eso haremos. Esta vez no se saldrá con la... ¡Quítate de mi camino, hombre! ¡Hombre, eres un hombre! Simplemente eres uno de ellos. ¡Hombre, hombre! No, no, por favor, no. ¡Apártate! Yo... ¡Basta ya! ¿Qué tendrá Nils que ver con el hecho de que van a desecar el lago? Me avergüenzo de vuestro comportamiento. Quitaros de mi vista. No quiero ni veros. Sí, Oca. Me pregunto por qué tiene que proteger a ese enano. Luego te lo explicaré, ven. Si no hubiera intervenido, Oca... Yo pensaba que eran mis amigos. Cuac, 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 cuac. Se ha ido. Yaro se ha ido. ¡Yaro! ¡Yaro! ¡Cuac, cuac, cuac! Cuac, 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 cuac. César, César, despiértate enseguida. Perola está en peligro. César, despiértate, dormilón. César, Perola está en el agua y la barca tiene un agujero. ¿Eh? ¿Perola? Sí. Mira. Creo que es un agujero bastante grande, se lo oí decir a los hombres. Ay, Dios mío, entonces se hundirá. Cuac, 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 cuac. ¿Cuánto ladra ese perro?
¿Está Perola contigo en la casa? No, hace un rato que he salido con César. Está ladrando. ¡Perola! El bote no está. Espero que Perola no esté en él. No será él. Ahora no te pongas nerviosa. También puede estar escondido en alguna parte. Pero por si acaso pediremos ayuda a los vecinos. César, ven. Voy corriendo a avisar a los Hollandsen. ¿Ha visto alguien de vosotros a Oca de que me case? ¡Perola! 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 ¡Vamos, ven ¡Perola! Conmigo! ¡Perola! No tiene ningún sentido que todos rememos en la misma dirección. Que aquellos busquen por allí y nosotros lo haremos por este lado. ¡Oca! ¡Oca de que me case! ¿Qué querrá? ¡Nils! ¡Nils Holgersson! Parece que tiene prisa. ¡Qué prisa! ¡Está totalmente destrozado! ¡Venid deprisa! ¡Tenéis que ayudar! ¡El bote tiene un agujero! ¿Y qué pasa? Eso ocurre muy a menudo. Un gran agujero y entra agua. Por todas partes hay agua, mucha agua. La barca está casi llena. Por todas partes hay agua y él está encima. ¿Qué es lo que dice este histérico? Dice que mucha agua, pero eso no es nuevo. La barca tiene un agujero, un enorme agujero, y cada vez se adentra más en el lago y por todas partes hay agua, agua, agua. Yaro, haz el favor de venir aquí. Y ahora respira profundo. Y uno, y dos, y tres... Y cuatro. Y uno. Y uno, dos, tres. ¡Ahora cuatro, el esfuerzo! ¡Lo hago contigo! Bien, ¿qué ocurre? La barca tiene un agujero y cada vez se adentra más en el lago. Y dentro de la barca está Perola. ¿Y está completamente solo? ¿Sus padres no están con él? Está solo, no tiene idea del peligro que corre. Tenemos que buscar ayuda. Tenemos que ir allí y decírselo a sus padres. Neil, sube. Yaro me va a enseñar dónde está el bote. Sí, Martin. No pienso dejar solos a esos dos. Bien, yo tampoco. Pequeño. Estate quieto, no te muevas que me voy a caer. ¿Eh? quédate ahí, no te acerques. Yaro, Yaro. El agua está subiendo. Tenemos que intentar empujar el bote a tierra. Deja de hacer el payaso. ¿Te crees que no me doy cuenta de que solo te apoyas? Me estoy esforzando más que tú. ¡Empuja! Yo no soy ningún muñeco. Déjame bajar de una vez. ¡Venga, empujad! Parecéis tontos. Tenéis que empujar todos en la misma dirección. Oye, y no me aprietes tanto. Me vas a ahogar. Intentémoslo otra vez. ¿Por qué me tienes que mirar precisamente a mí? Mira a uno de los otros gansos. No me toques, no lo aguanto. No hay nadie que pueda decir a este niño que quite su mano de mi cabeza. Es algo que no puedo soportar. Si quieres, le puedo cantar una canción. A lo mejor se distrae. Todos mis patitos nadan en el charco. ¡Nadan en el charco! ¡Nadan en el charco! ¡Llega el zorro y se lleva el patito! ¡Oh! ¡Oh!
veo en la cara, ¿no lo has encontrado? Ya no sé dónde buscar. ¿Y si le ha ocurrido alguna desgracia? A lo mejor solo se ha escondido entre la maleza y se ha quedado dormido. ¿Tú crees? No lo sé, es difícil imaginarlo, pero podría ser. Y si es así, César le encontrará. Confío en César. César, tú sabes que estamos buscando a Perola. ¿Dónde está? Búscalo. Es un poco extraño que Perola desaparezca precisamente hoy. Parece que el lago quisiera vengarse. ¿Pero quién habla de que se haya caído al lago? Sé que está en el lago, lo presiento. Todo esto tiene que ver con el lago. Precisamente tú, que has trabajado menos, eres el que más te quejas. Deja, ya deja de hartar. No puedo más, he llegado al límite. Basta ya, déjame en paz. Ay, Perola, déjame, no quiero que me hagas eso. Parece que el listorro de Nils ha encontrado a su maestro. ¡Nils, el monigote! Bien, ¿ha pensado alguien en la forma de deshacernos del nene? Nos lo quedaremos un poco más. ¿Por qué? Bueno, no creo que les venga mal a los humanos relacionarse entre ellos. ¡Suéltame! ¡No puedo respirar! ¡Espera, Nils! ¡Que te ayudo! ¡La, la, la! ¡Uy, mira, mira! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Este es peor que Nils cuando era mayor! ¡Ven aquí! Y ahora coge una llantita. A lo mejor tiene hambre. ¿Por qué no se lo preguntas? Por mí puede tener todo el hambre del mundo. No pienso acercarme a él todavía. Me duelen todos los huesos. Nils. Me parece que olvidas que los dos sois humanos. Si hay alguien que le pueda ayudar, eres tú. Sí, pero yo no quiero. Pero, Nils, tú deberías saber mejor que nadie lo que siente el chiquillo. Sin padre y sin madre. Bueno, me acercaré. ¡Perola, mira lo que tengo! ¡Dile que me mire! ¡Dile que soy Lasse! ¡Yo soy Gusta! ¿Y qué le pasa ahora? Creía que entendías de niños. Está claro, está llorando porque te ha visto la cara. Es comprensible. Cualquiera se tiene que asustar ante semejante vista. ¡Está llorando por tu culpa! ¿Por fin ha dejado de llorar? ¿No podríamos buscar ayuda? ¡Nils, ven aquí! Hace un rato que lo estoy observando, pero no sé lo que puede significar. ¡Claro, son antorchas! Solo puede significar que la gente está buscando a Perola en el agua. ¡Por fin llega ayuda! Pronto nos habremos deshecho de él. Menos mal. César, ¿lo has descubierto? ¿Estás oyendo al chico o lo ves? Shh, cállate un momento. ¿Estás oyendo a todos esos pájaros? Es muy raro que a estas horas hagan tanto ruido. Puede que estén preocupados por algo. Eso no tiene nada que ver con sus preocupaciones. Parece que están muy nerviosos. ¿Por qué? ¡Volvamos a buscar en el agua! ¡Perola está aquí! ¡Perola está aquí! ¿Pero por qué nos has dicho que llamemos? ¡Perola está aquí! ¡Es una tontería! ¡Aquí! ¡Vienen hacia aquí! ¡Silencio!
¿Lo veis? Ya sabía yo que iba a tener efecto. ¿Por qué dejáis de gritar? ¡Seguid! ¡El chico está aquí! ¡El chico está aquí! ¡El chico está aquí! ¡El Perola! Perola, hijo mío. Perola. ¡Mamá! ¡Mamá! Perola. En realidad, te debería dar un buen par de azotes, pero soy demasiado feliz. Lamento mucho tener que decírtelo, Oca, pero mañana se va a votar el desecado del lago. Sí, César, ya lo sé. Nils me lo había dicho. Él espió a los humanos. ¡Hola, César! Quiero daros las gracias. Habéis salvado a mi amigo, al pequeño Perola. Gracias. César. ¿Eh? Eres un perro valiente, César. Sin tu ayuda no lo hubiéramos encontrado tan pronto. Ven. Muchísimas gracias. Vámonos, el niño tiene que dormir. Tengo la impresión de que los gansos le han ayudado mucho. Yo también lo había pensado cuando vi el círculo que habían hecho en torno suyo. No deberíamos quitarle su lago. Mañana hablaré con los demás. Sí. ¿Habéis oído eso? Bueno, Nils, dinos ya lo que han dicho. Dice que mañana hablará con los demás. Van a dejar las cosas como están. Nos van a quitar el lago. Creo que os están muy agradecidos. ¡El lago de los pájaros quedará intacto! ¡Hemos vencido! ¡Hemos ganado! ¡Hemos vencido! ¡Hemos triunfado! ¡Les hemos vencido! ¡Hemos vencido! Oca y su grupo dejaron el gran lago y se dirigían hacia el bosque Comaden. A Oca no le gustaba demasiado volar por encima de esta zona. Temía tanto al bosque como lo temían los hombres. Era tan oscuro y denso que hasta los cazadores se perdían en él. Cada vez que pasaban por aquí, en su viaje hacia el norte, ocurría algo. Y este año... Pero de esto os hablaremos en nuestro próximo episodio.